Hola. Hoy es un día nuevo aquí en Cancún, México. Y hoy vamos a hacer un vlog en español. Aprendí en el video pasado que para decir you guys have been asking, se dice ustedes han estado solicitándome que haga este video otra vez. Let me just do a little English intro real quick to get the English folks situated. But hi guys, I'm in Mexico. I'm doing a Spanish vlog all over again. You guys have been asking for it, and every time I'm in Mexico, it's just tradition at this point. Even the last one was in Costa Rica. Entonces empezamos el video. Hoy tenemos un día muy compacto. Hoy vamos a hacer muchas cosas. Ahorita vamos a ir a la alberca y también al mar, y vamos a nadar y vamos a comer, y voy a ver mi familia porque ya están allá. Voy a enseñar mi outfit y vamos a tomar fotos. Básicamente vas a ver cómo me estoy pasando los días aquí en vacaciones, pero en español. Vámonos. Let's just go. Vamos al main pool. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar mi mamá y mi hermano. $40. No sé si es worth it. Me regresé a la alberca. Mi mamá ya se fue porque no se sentía bien. También mi hermano se fue. Entonces estoy esperando a mi papá. Creo que va a venir. Desafortunadamente ha estado trabajando todo el día en la habitación del hotel. Entonces ya son las 5 y ahorita va a venir. De estar en el sol todo el día, entonces voy a regresar a la casa, me voy a bañar y me voy a cambiar porque hoy tenemos una fiesta mexicana. Ya mi familia se fue al cuarto, entonces soy la única aquí. El cabello está bien chino porque me lo mojé. Ok, alístense conmigo. No sé si así se dice. Este es mi primer get ready with me.
Aquí tengo mi Google Translate. Si por una razón no me acuerdo de la palabra, voy a poner bloqueador. Using Google Translate for this. Han pasado un par de meses desde que quise hacer un Get Ready With Me, pero no lo he hecho porque, tú sabes, me estaba dando pena. Y no sé las palabras en español para explicar cómo me alisto. Pero vamos a tratar hoy y si no me acuerdo las palabras, lo voy a buscar aquí. Porque hay unas palabras de maquillaje que no conozco y no uso día a día o no escucho a mi mamá o mi papá o mi hermano, nomás mi familia, usar. Y finalmente, tengo que seguir a más influencers en YouTube o en TikTok que hablan en español que hacen este tipo de video para que me acostumbre a escuchar las palabras. Primero empecé con este Milk Makeup Hydro Grip Primer. Todavía no te he dicho. No te he explicado. No se los he explicado. This is what Google Translate said. No se los he explicado. No se lo he explicado, chicos. I'm gonna start calling you guys chicos. Ustedes no son chicos, son mis chicas. Las chicas de Fernanda. No se los he explicado, chicas, pero hoy vamos a ir a una fiesta mexicana en el hotel en que me estoy quedando. Se llama Vidanta, en la Riviera Maya. Entonces, en esta fiesta mexicana va a haber comida, va a haber música, a lo mejor va a haber actividades, no sé qué más. Pero mis papás ya están allá, entonces se van a enojar mucho si me tomo más tiempo acá. Entonces, estoy un poquito apresionada. Does that mean rushed or oppressed? I do not know. Opresionada. Apresada. 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 That's what I meant. Vamos a seguir con concealador. 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 Mis barritos o mis imperfecciones se están desapareciendo muy despacito. Entonces mi frente todavía está un poquito roja. Rojo. Rosado. Este producto me encanta. Es de Lancome y es un serum concealer. Está un poquito más suave. No sé cómo decir dewy en español, pero como más brillante. Tampoco tengo espejo, entonces estoy usando mi teléfono y la cámara. Siempre en inglés digo, honestly, you guys. Pero nunca escucho, por lo menos mis papás, decir, honestamente, nunca escucho eso. Entonces no sé si así se dice o si a lo mejor personas de mi edad dicen eso. Pero iba a decir, honestamente, creo que mi español se ha mejorado. ¿Sí? Bueno, por favor, Torte, ¿sí me escuchas? Uh-huh. Bueno. Vida, siempre llorando por un... Lo que estaba diciendo. Los últimos meses he estado escuchando música en español y creo que me está ayudando con mi español un poquito. Un poquito. Por ejemplo, en la pronunciación... Si no hablo español en muchos meses o en muchos días o en mucho tiempo, es más difícil, obviamente, hacer el acento o hablar más claramente. Pero si estoy escuchando música, después de unas canciones, ya más o menos lo tengo. Vamos a usar este polvito. Una cosa que no me gusta de hablar en español es que obviamente pienso en inglés, más o menos. Entonces, cuando estoy diciendo una palabra, una frase en español que no me sé completamente, lo tengo que pensar un poquito más. Y unas veces cuando estoy hablando con otras personas, quiero hablar más rápido de lo que mi cerebro está pensando. Pero creo que cuando hablo español sola, así en video o si estoy practicando sola, siento que mi español me sale mejor porque puedo estar un poquito más lenta o lento. Puedo pensar un poquito más. Para mis cejas siempre uso este producto de Anastasia Beverly Hills. Se llama Brow Freeze. Y no tengo que hacer mis pestañas porque tengo extensiones. También voy a usar este de Dior. Es en la sombra Rosy Glow. Para mis cejas tengo que hacerlo en silencio porque si no, no me van a quedar. Entonces voy a usar estos dos productos y te las enseño cuando termino. Para mis labios voy a alinearlos con este delineador de labios
de MAC en la sombra Spice. No sé por qué, pero mis labios están bien secos. Entonces están pelando. Dice Google que lipstick se dice lápiz labial. Voy a poner un poquito. Después voy a usar este brillo de labios. Lo último que voy a hacer es poner un poquito más de bronceador en mis párpados. I almost had it. Casi lo tuve. Se dice párpados. Me voy a poner este spray de Urban Decay para que mi maquillaje se quede todo el día. O mejor dicho, toda la noche. Seguimos con el highlighter. Creo que ya terminamos. Voy a hacer mi cabello y después ya nos tenemos que ir porque estoy extremadamente tarde. Creo que me voy a hacer unos chinos y después te voy a dar un outfit of the day, ropa del día, el vestido de la noche. Ya terminé mi cabello. Este es el vestido que me voy a poner. Es de Princess Polly. Me encanta. Me voy a poner estos de Revolve. La marca es House of Harlow. Me van a hacer muy alta. Voy a estar a lo mejor un poquito más alta de mi papá y mi hermano. Pero unas veces tienes que hacer eso. I'm giving Kendall Jenner. Ok. Así están. Me siento como una Barbie. Para bolsa tengo dos. Tú dime cuál combina más. ¿Esta dorada de Coach o esta de Zara? Creo que combina más con los zapatos. Lo último que voy a hacer es poner esta crema en mis piernas porque están muy secas. Ok, ya estoy lista. Estamos en el elevador. Así, es off the shoulder. Ya llegamos al café, es un buffet y hay mucha comida. Estoy muy... Hola, estamos buscando a nuestros papás. Gracias. Por eso me gusta la música y me gusta bailar.